One, two, three. Thank you.
Gracias. Un momento. If this were a kitchen in a restaurant, si esto fuera la cocina de un restaurante, right now you would be seeing how the sausage ahora is estaréis made. Viendo cómo se hacen las salchichas. It's a wonderful crew here, and I thank all of hay you un for equipo your fantástico work. Aquí y doy las gracias a todos. And I thank all of you os agradezco a todos vosotros por estar aquí. Your stamina. Por vuestra estamina. And I hope you enjoy the next y espero few que minutes disfrutéis with me los próximos minutos and conmigo the very big finish with Dave y el gran final con Dave Weckl. After this. Después de esto. The great fun es for muy me divertido in being here estar aquí. Today is hoy, not only looking forward to no seeing and hearing Dave, escuchar but, a Dave, for example, Gergo Borlai, a Gergo Borlai, Virgil Donati, a Virgil Donati, not to omit you know, Damien's presentation. Por supuesto, la presentación incredible. De Damien. But these drummers really have pioneered taking drumming into the future, llevando la batería al futuro. I hope you won't mind espero que nos importe if I turn si yo le doy la vuelta y me lo llevo en la otra dirección. I want to explain a little quiero bit explicar where we've un come poco from. De la historia. Who knew that the past could be so popular? ¿Quién podría pensar que el pasado es tan popular? Gracias. Thank you. So, así que this song, esta canción that I just played que acabo de tocar titled, se titula Tributo. And, it's written as a tribute y está escrita como un tributo a Count Basie. And it was composed by Bob Mintzer estuvo and played by his compuesta big por band. Bob Mintzer para su big band. And in the beginning, you may y have al noticed, principio os habréis dado cuenta and if I want to get fancy, y quiero, si quiero volverme un poquito más, I could do this. Podría hacer esto. But the beauty of this pero music la belleza de esta música is that it really doesn't es que no necesita need or ask for much more than just that. O pide más que eso de lo que estaba haciendo. And the nice thing about this, if bueno you're at esto, all interested in jazz, para todos los que estáis interesados en el jazz, watching this on your computer, observando, viendo esto en vuestros ordenadores, smartphone, or vuestros teléfonos móviles o aquí en el público, all of you can do this. Todos podréis hacer esto. And then, of course, y por supuesto, we move it over to the lo podríamos ride. Llevar al ride. Fácil, when I teach the ride symbol to my students, enseño el patrón de ride a mis estudiantes, I will often teach it and have them practice on the closed hi-hat. Practicar en un charles cerrado, because you can hear everything with great clarity. Porque puedes oír todo con mucha claridad. And we start with just quarter notes. Y empezamos solo con negras. And then I add the syncopation. Y luego le añadimos la it really síncopa, functions as a que funciona como una nota de salto. And the quarter notes stay the same. Las negras se mantienen lo mismo. Now, you can phrase it any ahora way lo podremos frasear de cualquier forma que tú quieras. Or, o but the consistency, pero la consistencia, motion, el movimiento hacia adelante es lo que le hace que tenga swing. And, this is really our job. We're providing y esto es nuestro trabajo, proveer de información rítmica making the music dance. Y hacer que la música baile. Okay.
So I'm going to do another Así que voy a hacer otro tema, otra canción del mismo proyecto de Bob Minzer. This is part of a play-along app. Esta está en la aplicación de Play Along que él ha creado con Bob. This is a little more of a funk feel. Tiene un feel un poco más funky. And normally there's a Normalmente saxophone solo. Hay un solo de saxofón. But I'm going to mute pero lo voy a mutear porque hay un mezclador que tiene la aplicación que es de Peter Erskine y de Bob Minzer. And so if I mute the saxophone, si le quito el sonido al saxo, yo puedo hacer un pequeño solo de batería. Podría hacerlo. How's the sound? Is it good? ¿Qué tal suena? ¿Suena bien? Is that a yes? Yeah. Bravo. Perfecto. Okay, let's see what happens. Vamos a ver qué pasa. Peter Erskine. Test recording. Test recording. Test record. We'll be right back.
Thank you. The name of that Gracias. Composition was. El nombre de esta composición era. I love Sevilla in November. Me encanta Sevilla en noviembre. I don't know if we're opening up for any questions. Sí. If anyone would like to ask. Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, they're asking me through WhatsApp, so I'll tell you the questions. Okay. Okay. Hay varias personas que se han quedado maravilladas con el sonido de la caja y una de ellas incluso dice que es la mejor caja que ha sonado en el día de hoy y quieren saber qué caja es y bueno, cómo la afina y parches. Some people are wondering about the snare drum you're using today, and some of them even said that it's the best sounding snare up to date today. So they're interested in knowing what is the snare, what is the tuning, and what are the drum heads. I'm so glad someone asked. Estoy muy contento de que alguien lo haya preguntado. I wonder if that was someone from Tama. Me pregunto si es alguien de Tama. This is a, esta es a new signature una snare nueva drum, caja signature que me and, han hecho. We call it the le llamamos jazz snare drum. La caja de jazz. And that doesn't reflect a, eso no quiere decir ni refleja. Doesn't reflect a lack of no modesty, refleja but really, modestamente. This instrument. Este instrumento, the drum set is, la batería, is a creature or a child una criatura, un niño, of jazz music, de la of black American music, de la música de jazz, de la música afroamericana. Y esta caja está para celebrar. It's 4.5 inches es de 4 pulgadas y media por 14 diameter. De diámetro. It has eight tiene lugs. 8 tornillos de afinación. The shell is a combination of la, spruce el cuerpo es de una combinación maple. De spruce y arce. It has a reinforcing tiene un aro de refuerzo ring on o the top aro side de enfoque del sonido solamente en la parte de arriba. So the idea being that la idea es que la parte de abajo abra un poco, pero la caja, la parte de arriba, el parche de arriba tiene muy clara definición. My primary, y mi purpose, and not propósito only principal no era solo helping build a ayudar a construir una myself, caja de mis sueños para mí, but the pero at los ingenieros de Tama honored my request to make this, very affordable. Le han dado, me han dado el honor de hacerla y hacerla a un precio muy razonable. Me alegra que os guste el sonido, a mí también me gusta. Hay otra. Responde muy bien cuando toca suave. Tiene una buena respuesta. You know, it brings up an interesting. ¿Sabéis una cosa? Esto nos trae un punto muy interesante. So I think I'll mention it. Creo que lo voy a mencionar. A cymbal, un plato. Or a drum head, o un parche de tambor. De timbal. Beautiful Zildjian cymbals. Plato Zildjian precioso. And they can vibrate. Y ellos pueden vibrar. With complete freedom. Con total libertad. Until I play them again. Hasta que yo los vuelva a tocar. So this is true for any cymbal. Esto es cierto para cualquier drum. Plato o para cualquier tipo de batería. The instrument is free el instrumento to vibrate está you play vibrando it again. Libremente hasta que lo vuelves a tocar. So part of the reason you might de las partes, be enjoying the de las razones snare drum por la cual yo disfruto esta caja is that es que I'm not playing so rapidly on it all no the time. Tengo que tocar tan rápidamente todo el tiempo. I should mention, y debo mencionar, you might have heard me playing, probablemente me habréis oído tocando it's a shuffle, un shuffle, but it almost sounds like a surfer beat.
from the 1960s. Casi que suena un ritmo de no sé qué de los años 60. But I started listening to some old Empecé recordings a escuchar grabaciones antiguas del gran batería que vive en Nueva York. Don Lamond. Que su nombre es Don Lamond. And this was a favorite device of his. Uno de sus inventos principales. You know, as opposed to the usual shuffle that we all A lo contrario que el shuffle que todos tocamos. It breathes a little bit more. Respira un poquito más. Okay. Another question? About acerca de la afinación del bombo, de bombo de jazz de medidas pequeñas. Also regarding the tuning of the bass drum with the small measures like the one you have, small size. How is the tuning? How would you advise to tune it up? Drum? Yep. You know, the truth is. La verdad es que. When you have cuando tienes un bombo de 20 pulgadas, si quieres que tenga un buen sonido profundo, para mí, a Remo Power Stroke 3 coated head, parche Power Stroke Remo rugoso resuelve el problema en lo que afinación se refiere. So there's no muffling. No hay nada de apagador. Aside what, how the head is made. So, eso es como está hecho, fabricado el parche. Pretty simple. Some drums Algunos, want to be es muy simple. Algunos tambores quieren estar más altos, más agudos, más graves. The happy home. Algunas veces no se encuentran la casa feliz. Esta no es una de las baterías más caras de Tama, pero está hecha de spruce. It would be a nice combination with así que pensamos que era una buena combinación con esta caja. So this is the SLP. Esta es la XLP de Sound Project de Tama. Nice drums. Good job. Another question before I finish. Alguien pregunta que cuál es el motivo que por qué cambia la manera de coger las baquetas. Someone is wondering why you switch the grip of the drumsticks from traditional to match grip. You know, sometimes for a little more power. Algunas veces para tener algo más de fuerza lo toco así, pero Buddy Rich and Gene Krupa did Buddy it too. Rich y Gene Krupa también lo hacían. By the way, a propósito, any film in Hollywood, la mayoría de las películas que se hacían en Hollywood, it's me. El que toca la batería soy yo. Muy bien. I'm looking at my Estoy mirando at my a mi reloj. So, I'll leave it up to popular vote. We can lo dejo a votación popular. ¿Queréis más preguntas y respuestas o puedo tocar una más? You play. Peter Erskine. Thank you.
thank you very much. Muchísimas gracias. Wow. 5 seconds to go. Okay. 5 segundos para terminar. That was composed by Eso Bob está Kernow, compuesto por Bob. A dear old friend of mine from the Stan Kenton Band days. Un compañero de know that Dave Weckl remembers him tiempo. Too. It's a new play along. It's the first time es I ever played that in public. Es la primera vez que so, lo toco en público. Thank you for your very Muchísimas warm gracias welcome. Por vuestra and, cálida everyone stay well. Bienvenida. Y todo el mundo, manteneros bien. Cuidaros.